queridos hermanos y hermanas, qué bueno que estás listo, estás lista ya para acompañarnos un lunes más con la gracia de Dios. Te invito a que hagamos oración ya que este canto al Señor San José pues nos ha introducido en este momento, en este ambiente de oración. Hoy lunes vamos a glorificar a Dios nuestro Señor con el Salmo 49. Salmo 49, vamos a decir juntos, muéstranos Señor el camino de la salvación. Decimos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muéstranos Señor el camino de la salvación. Todos, muéstranos Señor el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Todos muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos, todos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Todos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Hagamos juntos esta oración a Señor San José, a la Virgen Santísima y a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María. Descanse en paz con vos el alma mía. Decimos juntos: el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pues, hermano, hermana, bienvenido. Qué bueno que estás aquí ya, acompañándonos este lunes, que la verdad hay mucha, mucha información muy importante que compartir. Pues. Antes de, de dar inicio te informo tenemos nuestra página oficial en YouTube, ¿Sí? si no estás suscrito te invito a que al término del programa vaya, se llama La Resurrección Gaviotas Norte en YouTube. Ahí estamos subiendo eh, todos estos programas que salen en Face y también vamos a subir un programa especial sobre los preparativos de Semana Santa del miércoles de ceniza, información que no va a estar en YouTube. ¿Por qué? Pues con la intención de que seamos mil personas inscritas. ¿Esto con qué fin? Bueno, que nuestra página esté activa y así a través del YouTube, al igual que por el Facebook y por otras redes sociales, pueda estar llegando la evangelización. Te repito en YouTube, La Resurrección Gaviotas Norte. También cualquier duda que tengas, cualquier información referente a los servicios de nuestra parroquia, tenemos a tu disposición el WhatsApp al 9931 68 89. Repito, 9931 68 89 pero ojo, esto únicamente en horarios de oficina. Si tú mandas ahorita un WhatsApp en estos momentos, pues nadie te va a contestar. Te van a contestar hasta el día de mañana, martes, porque los lunes, acuérdate que no hay servicio de oficina al igual que los domingos, únicamente de martes a sábado, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, tú puedes enviar tu WhatsApp. Identifícate quién eres, qué necesitas, y a la brevedad la secretaria te estará dando una respuesta. Pero esto vuelvo a repetir únicamente en horario de oficina. Y bueno, síguenos en, nuestra, en nuestro Face, en nuestra página oficial, Parroquia la Resurrección del Señor Gap Norte. Así tal cual. Parroquia la Resurrección del Señor Gap Norte. Porque te recuerdo que aquí en Tabasco. Hay dos parroquias, la Resurrección del Señor, esta que está en centro, en Villahermosa, Tabasco, en Gaviotas Norte, y otra que está en el municipio de Comalcalco. Entonces, cada parroquia tiene su página oficial. Entonces, para que por ahí eh, tú nos ayudes a compartir, pues, esta, esta página. También tenemos el Twitter a tu disponibilidad, a tu disposición. Y está arroba parroquia guión bajo senor, no con ñ, sino con n. Repito, arroba parroquia guión bajo senor. Entonces ahí también eh, algún saludo, alguna oración que quieras tú compartir, lo puedes hacer. Para eso estamos... <coughs> en las diferentes redes sociales y te invito a que subas tus comentarios y cada vez que entres a cualquiera de estas plataformas yo te invito a que saludes al inicio, por ejemplo ahorita que vamos a iniciar nuestra reflexión, cuéntanos de dónde nos estás viendo, si eres de aquí de Gaviotas, si nos estás viendo de otra parte de Villahermosa Tabasco, del estado de Tabasco, o de la República Mexicana, compártenos si estás en algún grupo, en algún movimiento, en alguna asociación, en alguna pastoral, esto con el fin de ir ensanchando las redes, de ir ensanchando pues esta casa que es casa de todos, porque dice la palabra de Dios que donde dos o tres están reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, ahí está Él en medio de nosotros. Y bueno, eh, también quiero hacerte una invitación. Para la fecha 26 de febrero al 6 de marzo, viernes 26 de febrero al 6 de marzo, vamos a tener un encuentro personal, como ha dicho su santidad San Juan Pablo II. Un encuentro personal con ojos abiertos y corazón palpitante con Jesucristo el Señor. Si tú necesitas un cambio de vida, si tú necesitas... Eh, un encuentro <coughs> para animarte, para profundizar eh, tu espiritualidad, para que en este momento tan golpeado que hemos estado por la pandemia, puedas seguir adelante, fortaleza en el Señor a través de su espíritu. Seminario de Vida en el Espíritu, 26 de febrero, que es viernes, iniciamos a las 8 de la noche, al. El sábado 6 de marzo, igual 8 de la noche. Ojalá que si tú ya has vivido esta experiencia, lo puedas compartir con otros hermanos que no han vivido esta experiencia. También te comparto que en esta es una transmisión en vivo. Yo te invito a que le des así el pulgar hacia arriba, dale like, compártelo. Es muy importante que nosotros sigamos compartiendo esto. ¿Con qué intención? Bueno, con la única intención de que pues sigamos adelante evangelizando, que demos a, a conocer pues a los demás que Dios está con nosotros. Sube tus comentarios en cualquier momento. ¿Para que Y yo trataré de irle dando eh, lectura y así poder eh, estar interactuando unos con otros te comparto también de inicio todos los lunes estoy tu servidor y amigo Andrés Rueda Hernández a cargo de este espacio que se llama Café Carismático los días martes está Paulo Cova Reyes con enciende una luz cada martes va a tratar de tener un invitado diferente los días miércoles, el padre Tello está meditando con el padre Tello. Los días jueves, mujer es segunda temporada, ¿sí? Oración y testimonios con Fabiola Gómez. Los días viernes, la coronilla de la misericordia con el fray Daniel desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y los días sábados, noche de jalel, noche de alabanza, noche de música, de concierto con nuestro hermano Memo Chable. Pues si te das cuenta, todo esto lo hemos venido preparando para ti exclusivamente, querido hermano, querida hermana, qué bueno que nos acompañas. Y bueno, vamos entrando en materia, algunas cosas eh, de información. Te recuerdo que el miércoles de ceniza va a caer el 17 de febrero, miércoles 17 de febrero, miércoles de ceniza. Entonces, como muchos de ustedes ya se han dado cuenta en las diferentes redes sociales, incluso hoy ya lo pasaron en, aquí en la televisión tabasqueña, de que la modalidad de la imposición de cenizas, pues lógicamente dentro de la Santa Misa, de esta celebración, el sacerdote va a bendecir las cenizas y va a decir una sola... Ves, arrepiéndete y cree en el Evangelio. Se eh, procede a colocar su cubrebocas y la imposición va a ser a una sana distancia y ya no va a ser colocada en la frente. También así puede ser. Y la otra modalidad, que también no es nuevo, sino que es algo que de repente no se ha hecho aquí en Tabasco, en algunas partes sí, en otras partes de la República donde me ha tocado estar también se ha depositado sobre la cabeza, entonces este año va a ser sobre la cabeza. Entonces, tú nada más juntas tus manos, inclina tu cabeza y el sacerdote no va a decir nada, va a estar en silencio porque ya lo dijo al inicio, arrepiéndete y cree en el evangelio. Y de ahí el que sigue y el que sigue. Todo esto manteniendo la sana distancia. Todas aquellas personas que son ancianitos, que están enfermos, que son muy niños, que son adolescentes, aquellas personas que todavía no eh, tienen eh, esta edad o, o la eh, salud no está del todo bien, eh, están dispensados. Pero ¿qué podemos hacer como en otros años? Uno de los familiares que vaya pide un poquito de ceniza y el padre de familia o la madre de familia o el hermano mayor o la abuelita, el abuelito, le imponga a su familiar, ¿verdad? la ceniza aquí sobre la cabeza. No es necesario que le toque, no es necesario que le haga la cruz, simplemente le deja caer ceniza aquí en su cabeza. ¿Sí? Ya esto lo vamos a ir platicando más adelante, lo vamos adelantando, cualquier cambio, cualquier adaptación que nuestra parroquia o nuestra diócesis haga, se les estará informando con tiempo. Por eso es muy importante que nos sigas en estas redes sociales para que pues para ir profundizando, eh, pues todo lo que va a acontecer ya para la Semana Santa. Voy a saludar a algunos hermanos que ya están conectados. Silvia Flores, Iracema de Oliveros, saludos, bendiciones. Yolanda Bolaina, buenas noches, Dios te bendiga. Sí, qué bueno que estamos acá. A mi tocayo Andrés Correa Gutiérrez. Eh, Saludos, nos está viendo desde el Triunfo La Manga 1 por Palomares y está como ministro emergente de la Sagrada Eucaristía. Apenas este año lo acaban de instituir ministro extraordinario de la Eucaristía. Pues bienvenidos todos, qué bueno que estamos aquí. En un momentito más damos inicio ya a nuestro tema de reflexión y también otra información, el día de hoy, lunes 18 de enero. Estamos dando inicio a este momento que se llama Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el cual lleva de título, Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia. San Juan capítulo 15, verso del 5 al 9. Entonces, estamos en esta Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos. No estamos hablando de la unidad entre católicos, claro que sí, no tan solo entre cristianos, sino en las diferentes denominaciones también, sí. Y algunos de los temas, el día uno, el día de hoy dice, llamados por Dios, no me elegisteis ustedes, fui yo quien los ha elegido. El día dos, madurar internamente, permanecer unidos a mí como yo lo estoy con ustedes. Y así sucesivamente, estos ocho días, pues va a tratar sobre la unidad ecuménica. Te recuerdo, estás en Café Carismático, Pasión en cada sorbo, soy tu anfitrión y amigo, Andrés Rueda Hernández. Recibe un saludo fraterno de nuestro párroco, el Padre Luterio, mayor conocido como el Padre Tello. Y bueno, vamos entrando en materia en nuestra reflexión. Son dos puntos los que vamos a ver esta noche. Primer punto, San José, Padre amado. ¿Sí? El buen San José. Nos dice que Jesús, en cuanto tal, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación, como dice San Juan Crisóstomo. San Pablo VI observa en su paternidad que se manifiesta concretamente el haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida al haber utilizado la autoridad legal, que le correspondía desde luego a la Sagrada Familia, para hacer de ella un don total de sí mismo de su vida, de su trabajo. Al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. ¿Qué quiere decir esto, querido hermano, querida hermana? Bueno, San José, el patriarca San José, asume su papel paterno como padre amado como ese padre protector como ese padre corresponsable junto a la santísima virgen y al cuidado y al crecimiento de su hijo jesucristo nuestro señor así como muchos de ustedes que han asumido fielmente su paternidad con suma responsabilidad así también el patriarca san josé asume su papel en todos los ámbitos, en el fraterno, en, en en lo próspero, en el trabajo, en todo lo que él hace, ¿sí? Él asume fielmente ese papel y bueno, por su papel en la historia de la salvación San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. Como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre, y que desde hace siglos se celebra en su honor diversas representaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, de entre ellos Santa Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado intercesor Encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada por su experiencia, la Santa persuadía a otros para que fueran devotos. Yo creo que hemos perdido un tanto esto, ¿verdad? Aquí yo mismo estoy en la comunidad de San José, la ermita San José, y muchas veces en vez de ser promotores de la devoción al patriarca San José, a San José Obrero, y nos olvidamos, y únicamente cada año le encendemos la veladora, si al caso vamos para su festividad, para su novena, pero no vivimos las gracias, las virtudes que Él nos muestra, desde luego. En todos los libros de oraciones se encuentra alguna oración a San José, invocaciones particulares que son dirigidas todos los miércoles. Los miércoles son días de San José y especialmente durante todo el mes de marzo tradicionalmente dedicado a él. La confianza del pueblo en San José se resume en la expresión "itead Joseph", que hace referencia al tiempo de la hambruna en Egipto, cuando la gente le pedía pan al faraón y él les respondía: "Vayan donde José y hagan lo que él les diga". Génesis, capítulo 41, verso 55. Repito la frase, dice: Vayan donde José y hagan lo que él les diga. ¿Dónde hemos escuchado esta frase, una frase parecida en el Evangelio, verdad? Cuando le dice María a estos servidores, le dice, vayan donde Jesús y hagan lo que él les diga, porque Jesús, nuestro Señor, es el nuevo José. Amén. Se trataba de José, el hijo de Jacob a quien sus hermanos vendieron por envidia. Génesis capítulo 37 versos del 1 al 28. Es una historia fascinante, que si no la has leído, yo te invito que vayas a tus sagradas escrituras y las leas. ¿Sí? José el soñador. Génesis 37 versículos del 11 al, 30, al 28 y que siguiendo el relato bíblico se convirtió posterior, posteriormente en el virrey de Egipto. Génesis capítulo 41 versos del 41 al 44. Fíjate, después de que era este, una persona que podía interpretar eh, los sueños y todo aquello, que sus hermanos lo habían vendido. Había vivido una vida desastrosa por culpa de sus hermanos, un tanto también por su arrogancia, por la falta de, de humildad de parte de él. Fíjate, Dios lo levanta, lo dignifica y llega a ser la mano derecha del faraón ahí en Egipto. Fíjate, si Dios lo ha hecho en José, el hijo de Jacob, en el Antiguo Testamento, ¿qué no hará Dios a través de nosotros? Amén. Y bueno. Y como descendiente de David, San José, evangelista Mateo capítulo 1, versos 16 y 20, de cuya raíz debía brotar Jesús, según la promesa hecha a David por el profeta Natán, segunda de Samuel capítulo 7. Y como esposo de María, San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, nada más y nada menos. San José, sí, es como ese broche, si tú me permites la expresión. Ese broche que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Fíjate cuánta riqueza hay en la vida de San José y casi nunca nosotros nos ponemos a estudiar. Sobre esto vamos con el segundo punto de San José. San José, Padre en la Ternura. La reflexión del día de hoy es muy breve, pero no por eso es insignificante. Al contrario, las cosas buenas vienen en frascos pequeñitos. Y hoy la enseñanza, la reflexión de hoy, es muy breve, pero es muy substancial. Ojalá que esto te motive a escudriñar la palabra de Dios y conocer más sobre la vida del patriarca San José. José vio a Jesús progresar día tras día. Dice la palabra de Dios. En el Evangelista Lucas, en el capítulo 2, verso 52, dice que Jesús, nuestro Señor, crecía en gracia, en estatura, en sabiduría ante Dios y los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios, delante de Dios, pero también delante de quien? De los hombres. Y es a veces lo que nos falla a ti y a mí, y lo digo con mucho respeto hacia tu persona. ¿Qué nos falla? Sí, tenemos una relación íntima, fuerte, creciente con Dios, pero a veces con nuestros hermanos, con los que nos rodean, es muy difícil. ¿De qué se trata esto? No que nos aguitemos, no que digamos, híjole, le estoy haciendo mal, le estoy regando, no. Ojalá que nos demos cuenta y en breve empecemos a actuar como corresponde. Habemos personas que somos muy difíciles, gente que tenemos la sangre un tanto espesa, si me permites la expresión. Somos aquellas personas que quizás no nos han hecho nada aquella persona, pero ya desde que la vimos, híjole, ya nos cayeron gordos. Vamos a darle una oportunidad. Sí, como dice San Pablo, ya si no se quieren de perdido, soportense. Bueno, vamos a hacer el soporte del otro hermano. Sí. Entonces, a veces también en la familia llevamos así como relaciones tensas, estiramos, aflojamos, pero bueno, hay que estar como la liga, en ese estire y afloje, estire y afloje, pero tratar de ir conviviendo sanamente. Eso nos va a ayudar a nosotros mismos a tener. Una mejor relación con Dios, con los hermanos, un, una mejor, eh, un mejor estado de ánimo, de salud. ¿Cuántas enfermedades no vienen simplemente por el alto estrés, por la incomprensión, porque me quedo callado, me guardo tantas cosas y cuando vienes a ver, ¡puf! exploto. Y lamentablemente, cuando exploto, daño a gente sin querer. Entonces, ojalá que eso también nos ayude. Como hizo el Señor con Israel. Así él le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. San José a nuestro Señor Jesucristo. Era para él como el padre que alza un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Profeta Oseas, capítulo 11, versos del 3 al 4. Oseas, capítulo 11, versos del 3 al 4. Qué hermoso, ¿no? O sea, verdaderamente San José, pues ahí estuvo, en todo el crecimiento con Jesús, aunque ha guardado silencio en los evangelistas, pero es algo lógico. Si él estuvo en el nacimiento, fue nombrado padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, trabajó para la Santísima Virgen, trabajó para el Señor Jesús, le fue enseñando su oficio, desde luego, como buen padre, lo cargaba, lo alimentaba iba con ellos al templo, ¿sí? Entonces él estuvo San José presente siempre en la vida de Jesucristo nuestro Señor. Y también dice que siente ternura por quienes lo temen. Salmo 103 verso 13. Y San José era un hombre temeroso de la voluntad de Dios. Temor porque amaba, porque ama a su Dios. No temor de miedo, temor de amor. En la sinagoga, durante la oración de los Salmos, José ciertamente habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para con todos y su ternura alcanza hasta las criaturas. Salmo 145, verso 9. ¿Qué otra cosa va a enseñarle este buen padre a su hijo? más que la ternura del buen Dios. Yo me atrevería esta noche, tú y yo, ¿qué estamos enseñándole a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos? A veces le tratamos con la punta del pie, a veces le tratamos con enojo, a veces le tratamos con ira, con desdén, con indiferencia, pero a ejemplo de San José, él enseñó la ternura que viene de quién? del Dios de Israel. Vamos casi acabando ya nuestra reflexión y nos dice que la historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza. Romanos capítulo 4, verso 18. En esta época que estamos eh, de pandemia del coronavirus, que aquí lamentablemente en Tabasco va a la alza, yo te invitaría a que sigamos usando nuestro cubreboca. Nos lavemos nuestras manos, que salgas lo menos, si es que tienes la necesidad de salir de tu casa, te cuides la salud, cuides a tus familiares, porque contra toda esperanza, Él tenía esperanza, Él esperó, así tú y yo. No perdamos la esperanza, no perdamos la fe, no perdamos la caridad. En este tiempo que ha sido un tiempo eh, austero, un tiempo de muchas preocupaciones, un tiempo que nos ha caído una avalancha de situaciones una tras otra, llámese coronavirus, llámese inundación, llámese robos, llámese inseguridad, llámese desempleo, como se llame, querido hermano, querida hermana, la situación que tú estés viviendo. Vivamos contra toda esperanza, como dice Romanos capítulo 4, verso 18. Esperemos, esperemos confiados. Pidamos hoy en la noche. Y esperemos en la madrugada para que al abrir los ojos al nuevo día, ahí veamos las maravillas de Dios. Ese es el hombre cristiano, ese es el hombre de fe, la mujer que tiene puesta la confianza en Dios su Señor. En que a pesar de que todo se ve oscuro, al final hay una luz de esperanza. Y esa esperanza y esa fortaleza solo viene de Dios nuestro Señor. A través de nuestras debilidades muchas veces pensamos que Dios... Se basa solo en, en la parte buena y vencedora de nosotros. Cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Fíjate qué hermoso. Eso es lo que lo que San Pablo decía. Escucha bien. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 9. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versos 7 al 9. Dice, para que no me engreía, tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engreía. Tres veces le he pedido al Señor que la parte de mí y él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate para que yo no me sienta superior a los demás, es lo que dice San Pablo, para que yo no me llene de soberbio, mira, de soberbia el demonio, Satanás ha puesto un aguijón, que es alguna cosa molesta que nos deja ahí la avispa, ¿sí? Y para que el Señor, dice, tres veces le he pedido al Señor que la parte, que la extraiga de mí, pero ¿qué le dice al Señor? ¿Te basta mi gracia, mi poder? se manifiesta plenamente en la debilidad. Así que hermano, como dice San Pablo, cuando siento ser más débil es cuando más fuerte soy en Dios. Porque ya no confío en mis fuerzas, sino que confío en la fuerza que viene de Dios. Por eso Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te invito a que lo escribas ahí en los comentarios. Yo, Andrés, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pon ahí tu nombre y seguido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero escríbelo si verdaderamente estás convencido. Si verdaderamente estás convencida. Y si no lo estás, yo te invito a que te des una oportunidad esta noche. Saludamos también a Iracema de Oliveros y Marbella Morales. Saludamos a Nelly Matías, a Marbella Morales, ya dije, a Isabel García Isidro, a Rocío de la Cruz. Saludos a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Escribe tu nombre y seguido por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí viene algo muy importante. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestras debilidades con intensa ternura. Esto a mí me ha parecido fantástico, fíjate. Reconoce tus debilidades, pero no para menospreciarte, no para decir, valgo nada, soy una porquería, soy peor que la basura. No, 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 no. No para desacreditarte. No para que peyorativamente tú digas, no tengo ningún valor. Claro que tienes un valor. Vales la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Pero mírate a cómo Él te mira, con ojos de ternura, con ojos de misericordia. Reconoce tu poquedad, reconoce tus vacíos, tus inseguridades, tus dolencias, tus fracasos, tus miedos, tu mismo pecado. Dice San Agustín, bendito pecado que mereció tal salvador. Gracias a ese pecado que tú has tenido en tu vida, has merecido este salvador maravilloso, este salvador generoso. ¿Sí? Pero ya no te menosprecies, ya no socaves contra ti, ya no te sigas enterrando. Hoy permítele a nuestro Señor Jesucristo a través de la intercesión del patriarca San José, salir de ese abismo, de ese foso oscuro. Y para concluir nuestra reflexión de este día, el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Solo la ternura de Dios nos salvará de la obra del acusador. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. No duerme ese acusador, siempre está a las 24 horas del día señalándonos, señalándote, señalándome, ¿para qué? Para desacreditarme, para decirme tú qué haces ahí, si tú eres un pecador, tú qué haces ahí, si mira, mira qué has hecho, mira qué has dejado de hacer, mira que eres un falso, eres un hipócrita, porque el demonio, así es, el maligno juega con nuestra mente, porque... Conoce lo más recóndito de tu corazón, pero no te puede dañar, porque tu guardián Jesucristo no duerme, Él te protege día y noche. Y fíjate, por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación. Allí, en el número del WhatsApp que lo pasé al inicio del programa, ahí puedes preguntar mayormente el padre está confesando en horario de oficina es importante que no dejemos pasar esta gracia de dios y acercarnos al sacramento de la reconciliación teniendo así una experiencia de verdad y de ternura paradójicamente incluso el maligno puede decirnos la verdad pero si lo hace es para condenarnos sin embargo sabemos que la verdad que viene de Dios no nos condena. Te invito a que escribas esta frase, por favor, allí en los comentarios. La verdad que viene de Dios no me condena. Vamos a escribirla. La verdad que viene de Dios no me condena. Amén. Al contrario, esta verdad que viene de Dios no es para condenarme sino para acogerme, para abrazarme, para sostenerme, para perdonarme, para darme una nueva oportunidad. La verdad siempre se nos va a presentar como el Padre Misericordioso en la parábola del Evangelista San Lucas en el capítulo 15, versos del 11 al 32. ¿Te acuerdas de los dos hijos de este Padre? Uno que le pidió... Padre, ya dame la parte que me toca en herencia y dice la escritura que se fue, se marchó de la casa, lejos de la casa, malgastó su dinero, tuvo la necesidad, sintió hambre, dice, y puso a buscar un trabajo. Y se, eh, su trabajo consistía en darle de comer a los cerdos. Y era tanta la necesidad, tanta el hambre que tenía de saciar su apetito que las bellotas, que era la comida de los cerdos, él las quería comer. Y en esa reflexión, ahí en su nada, ahí en su miseria, este hombre medita y dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan, tienen vestido, tienen casa? Y yo estoy aquí. Y toma la decisión. Dice, me levantaré y volveré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Y contra ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus trabajadores. Y dice la escritura que todos los días el padre se asomaba por la ventana un anciano ya. Y te recordarás, te acordarás del retrato de Rembrandt, el padre misericordioso. Y dice que a lo lejos ve a su hijo y sale al encuentro el padre y lo abraza aquí en su regazo. Y apenas el hijo iba a empezar, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y lo interrumpe el Padre y le dice a sus trabajadores, a sus sirvientes, rápido, calcen sus pies, tráiganle una túnica nueva, maten el ternero gordo, hagamos fiesta, porque este mi hijo estaba muerto y hoy ha, ha venido a la vida, estaba perdido y hoy lo hemos hallado. Hagamos fiesta. Y si eso hizo el Padre del relato de la parábola de San Lucas en el capítulo 15, verso 11. ¿Qué cosas no hace tu Padre Dios por ti y por mí? Cada vez que tú y yo volvemos al camino. Cada vez que tú y yo le decimos, Padre, pecado. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Él hace fiesta. ¿Cuántos hermanos? 15 hermanos estamos ahorita conectados. ¿Y cuántos van a ver esa transmisión? ¿Y cuántos van? a compartir, ojalá que compartas con muchos otros, porque este tema, esta reflexión no es para condenar a nadie, es para sumar, para multiplicar las gracias de Dios en tu vida y en mi vida. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros, porque mi hijo... Estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado, dice el verso 24. Y por último, para concluir, también a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos va enseñando que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos de tener miedo en ceder a Dios el timón de mando de nuestra barca, de nuestra vida. Y a veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero el que tiene siempre todo bajo control es Él. Y por eso tenemos que estar bajo su mirada, esa mirada amorosa. Queridos hermanos, queridas hermanas, hemos llegado ya al final de nuestra reflexión el día de hoy. Y quisiera invitarte que nos pongamos en manos de nuestra Madre Santísima. Saludo también a Carla Patricia García Pedrero, a Iracema de Oliveros, a Marbella Morales, a Juan Flores, a Rocío de la Cruz, a Marichuy Almeida, a Isabel García Isidro. Que Dios nuestro Señor les bendiga. Qué bueno que están aquí en este momento. Yo te invito a que le pidamos a Dios nuestro Señor que nos bendiga, que nos acompañe. Te doy las gracias por haberme acompañado en esta reflexión, en este momento en que estamos juntos con Dios nuestro Señor y con la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Y la vamos a saludar a ella en esta noche. Yo te invito a que. Saludemos a la Santísima Virgen. En esta noche le digamos a ella cuánto la amamos, cuánto la necesitamos. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, querida hermana, nos vemos el próximo lunes a las nueve de la noche. El día de mañana acompaña a mi hermano Paulo Cova Reyes. En esa transmisión en vivo enciende una luz. Dios te bendiga y la Santísima Virgen te acompaña.